Gracias, señora presidenta. Señorías, señora presidenta de las Cortes de Aragón, delegación de las Cortes de Aragón, orgulloso, imagino que como el resto de los aragoneses y aragonesas de esta Cámara, de que esta sea una iniciativa emanada de nuestra tierra, la que nos permita subir a esta atril para acompañarla. Comparto además mi tiempo en este con nuestro portavoz de Justicia, Jaume Moya, con quien compartimos historia, la de la antigua Corona de Aragón, confederal para su época y hoy con la justicia poética, de que a través de nuestras confluencias en Comú Podem y Alto Aragón en Común defendemos junto a otras principios comunes en un grupo parlamentario también confederal. Les ha adelantado ya el señor Jaume el voto favorable a la tramitación y también un debate interesante. Nuestro grupo considera que la cuestión de fondo a tratar con esta proposición de ley no es en absoluto menor. La iniciativa surge del espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía sobre el Derecho Foral Aragonés, que es un reflejo de los valores aragoneses del pacto, la lealtad y la libertad, como en él se dice. Valores universalizables de dignidad y de empoderamiento, que las Cortes de Aragón intuyen que han de proteger en un contexto, por una parte, de comunidad donante de población en un territorio cada vez más despoblado en su medio rural, un medio rural explotado demográfica, ecológicamente y culturalmente, hambriento de un reconocimiento justo por ello. Y por otra, de un contexto socioeconómico en el que aumenta cada vez más la desigualdad y en el que, por tanto, es necesario defender más que nunca los derechos de todos y de todas, independientemente de donde vivan. Creo que las Cortes de Aragón intuyen, pues, de forma bastante correcta. Entrando ya en la argumentación de cara a su trámite, que ha desarrollado mi compañero, diré brevemente a su favor, por un lado, que la modificación que se propone no equipara vecindad civil con nacionalidad, puesto que sigue siendo posible perderla con una manifestación expresa de voluntad en este sentido, y de hecho, esta modificación estaría favoreciendo una mayor seguridad jurídica, ya que con la redacción actual del artículo 14.5 del Código Civil, la vecindad civil se pierde la mayor parte de las veces sin conocimiento de la persona afectada. Por otro lado, este es un esfuerzo de las Cortes aragonesas por dar amparo frente a la desprotección que pueden sufrir aquellas personas que solo son conscientes de su cambio de vecindad civil en los trámites más complicados de su vida. De ello, un ejemplo claro sería la imposibilidad del disfrute del derecho de usufructo vidual que otorga el derecho foral aragonés a un viudo o viuda, aunque la realidad nos obliga a referirnos particularmente a ellas, y que por defecto del artículo 14.5 pierde por desconocimiento su vecindad. Es, por tanto, una medida de acceso a la ley que beneficia con discriminación, además, positiva hacia las mujeres. Lo mismo respecto al aumento del plazo, de tiempo para decidir esa vecindad civil en menores emancipados, ya que se orienta a permitir decidir con mayor conciencia. Es justo reconocer, por tanto, la aportación que esta modificación supone en aras de mejorar las condiciones de vida de al menos una parte de la población a la que afecta. Para terminar, no quiero dejar el atril sin recordar un poco de nuestra historia, como ha hecho otros intervinientes antes, aludiendo al juramento con el que en Aragón investíamos a los reyes. Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos rey con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Y si no, no. Ese y si no, no es muestra de que en Aragón, ni cuando éramos reino, nos gustaba el absolutismo. Y guarda relación con que aquello que decíamos desde el escaño cuando comenzó la legislatura, de que nunca más un país sin sus pueblos y sin sus gentes. Y le diremos al señor Rajoy que, y si no, no. Muchas gracias.